No quiero dejar de expresar en esta comparecencia cuán dolorosa es la decisión que tomo. ¿Saben que Pedro Sánchez acaba de entregar su acta de diputado? ¿Qué le parece? Pues me parece que le han hecho una putada. ¿Qué le parece a usted? A mí estupendo. Me siento contenta y respiro tranquila porque me daba terror que pudieran esos perroflautas llegar a gobernar y hacer un desastre para España. Pero con respeto, ¿eh? ¿Usted votaría antes un partido corrupto que a Podemos? No, por descontado, es que más corruptos lo son todos y... ¡Ole tú! ¡Ole tú! Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano. Pues muy bien. A mí lo único que se me ha ocurrido es... Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. ¿Cómo trabajan aquests nois i aquestes noies? Déu-n'hi-do, eh? Te pido perdón, Ignacio, porque parece que por culpa mía ayer votaste a Rajoy. Y yo creo que no, no fue... a Rajoy, me abstuve. Bueno, de facto, le hiciste presidente. A mí me votaron por hacer y decir lo que ayer hice y dije. La pregunta es, ¿a ti te votaron por hacer lo que hiciste ayer? Se sonríe el señor Aitor Esteban, que sabe lo que significó la Cruz de Borgoña para los viejos gudaris vizcaínos. El señor Rivera a lo mejor lo busca en Google. ¿Lo que le ha dicho? Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Le ha sentado mal lo que ha dicho Pablo Iglesias, ¿no? No, para nada. ¿Qué va? Me digo por lo que se le ha leído en los labios. No, no me refería a Pablo Iglesias. No. ¿A quién se refería? A otro, a otro. Que no nos engañe, que nos diga la verdad. ¿Cómo ve el escenario catalán? ¿Podemos transmitir esperanza a la gente que nos está viendo? Sin duda. Yo tengo esperanza y no soy ninguna ingenua, porque soy consciente de la gravedad, porque la vivo en Cataluña, porque llevo escolta en Cataluña, porque sabemos lo que pasa en Cataluña. ¡Es la hora de la... ¡Pasilla! Lo importante es el rumbo, la dirección. Lo importante es qué se hace con esos escaños. Le pido a toda la militancia y no militantes y votantes de izquierdas que quieran cambiar el Partido Socialista, que me echen una mano y que nos pongamos todos a trabajar para recuperar el PSOE. Yo defiendo la autonomía del Partido Socialista y de su proyecto político. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Sí! Pues ahí lo tienes. ¡Yo guardo! La V de Barcelona. La V. Jo tinc els ulls de color marró, tots tres. Jazz. El jazz està corrompent les noies. Madre, compra'm un negrito que me pica el xiribí. El desastre moral amenaça centenars de noies americanes sotmeses a l'efecte pertorbador de la música jazz. Noies de petites ciutats rurals i metròpolis. Som de Selin, Vilagran i bona gent. Són víctimes d'aquesta música neuròtica i insidiosa que acompanya el ball modern. Una música degradant que ja no és reducte de tuguris de mala reputació, sinó que s'ha estès a les festes escolars. Jazz o res. Vivo en libertad. Vivo en libertad. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Moritz Epidor patrocina la sección más radical de la APM. ¿Qué le parece el río? El río, una mierda. Quiero saludar, porque soy muy educado, a las personalidades en la sala, al público de a pie también, también tiene derecho, pero sobre todo a la presidenta de la comunidad, el ministro, el presidente de la academia, sus majestades. Majestades no han venido porque está la hermana en el banquillo como para estar de cachondeo, vamos. Nigga, do you know who you fucking with? Ice Cube is the lick, West Side is the lick. ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una, a ver si te entiende. ¿En una? Mierda. Nigga, 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 nigga. I'm 100% nigga. ¿Lo quieres en dos?
puta mierda. ¿Cuál ha sido vuestro peor viaje, tu peor viaje? ¿De drogas? ¿Viaje? No, porque te voy a decir una cosa. He tenido peores viajes de trayectos que de drogas. No quiero hacer apología de las drogas, pero tampoco de Renfe. Moritz Epidor patrocina la sección más radical de la APM. ¡Es fantástico volver a ser libre! ¡Ha llegado el momento de conquistar la Tierra! ¡Oh, Rita escapada! ¡Teletransporta a los Power Rangers! Señores, ustedes llevan 40 años dando una de cal y otra de arena. ¿No les da vergüenza que solo les quede de izquierdas el sitio en el que se sientan en los consejos de administración de las eléctricas? Pues te diré en serio, Traidores es el único nombre que merecen. ¡A la mierda! Antes de cantar la próxima frase, que la verdad es muy bonita, si la analizamos todos, quiero decirte, Chenoa, Laura, de verdad, siempre te he tenido mucho cariño y te tengo y te tendré. Y para mí ha sido un privilegio poder cantar conmigo y revivir esta canción contigo, de verdad que sí. Que lo sepa la gente, por favor. La realitat és massa dura, per això milers de persones s'amaguen aquí, al BCN Games World, també anomenat la Festa de l'Aïllament Social, una de les fires més importants del món dedicades a l'oci electrònic. Benvinguts al futur! Quin tant per cent de la gent que hi ha aquí diries que està deprimida? El 95%? 98? 99? Jo personalment tinc una teoria i és que si li fas un cunilingus a una dona, però ben fet, ha de ser ben fet, no, ja no tornes a jugar mai més als videojocs. Això vol dir que ningú dels que hi ha aquí... Bé, què és un cunilingus? També, com veieu, moltíssima gent del PSOE que ha vingut aquí a introduir-se a la realitat virtual. Com veus l'ambient a Ferraz? Està fotut, no, al PSOE? No pot ni parlar, està... Ara mateix hi ha hòsties a Ferraz. Quin personatge ets tu? Didilino Zelda. És un personatge de videojuego mezclado con algo más, ¿no? Con Lidia Lozano de Sálvame, también, ¿no? No. Las orejas es como de, son de nacimiento. Al BCN Games World es presenten moltíssimes novetats. Per exemple, aquest any es presenta això. Són bolquers per gamers, per no haver de deixar de jugar mai. Pots estar jugant 10 hores seguides sense haver d'anar al lavabo. Ser un experto en videojuegos es un poco como ser experto en ver porno, ¿no? ¿Qué mérito tiene? La dificultad de haberte pasado ese juego es como un ¡oh, Dios, lo he conseguido! Y el porno es como ¡joder, por fin me he relajado! ¡Ey, mireu! ¡Anem a casa Pokémons!
Com podeu veure, és un Pokémon d'Extra Radi, porta xandall, viu a Nou Barris. Què tal tot? Que... què passa, penya? Com estem? Jo vull sortir a la PM. Portes la disfressa molt bruta. Bueno, és que tu saps que hi ha una persecució molt agressiva últimament contra els Pokémons i ens hem de ficar a qualsevol lloc per poder defensar-nos dels nostres caçadors. Has vingut com a representant de la policia de Marsella. Ni siquiera soy de aquí, yo soy de Bilbao. Ah, claro, eres el China. Esto es lo que lleváis la policía del País Vasco, ¿no? Algo muy parecido, ¿no? Que siempre dice que somos exagerados, pues esto es como una porra grande. ¿Qué hace falta para ser una gamer como tú? Que tus padres estén divorciados, no haber tenido relaciones sexuales. Soy una chica normal y corriente. Y esta es la prueba, ¿no? Pero me gusta porque llevas un look completamente extravagante, pero en cambio tus gafas son como si trabajaras en una tienda de fotocopias. Es que si no me las pongo, sigo sin ver y para cazar monstruos las necesito. Hello, I'm Luigi, for you, my brother. Som la versió de psiquiàtric del Super Mario Bros. Sí. Al final el més important de la vida és no perdre mai la capacitat de jugar. Yeah. No deixeu mai de somiar, encara que dormiu en un cotxe. ¿T'han fet mai un massatge en final feliç? Sí, muchas, pero no es porque me han invitado. ¿Quants cops a la setmana ho fas? Algunes decenas de miles. ¿T'enrotllaries amb en Peyu? No. ¿Vols el DVD de l'última temporada de Quarts de Nou? No hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas, señoría. Webus, el bus de Catalunya-França, patrocina aquest espai. Sereno. Molto chissà, chiaro. Недавно такую вот листовочку сегодня распространяли ее. Сегодня 80% ветеранов военной службы получают пенсию в пределах 7-9 тысяч рублей. Ну, это или столько. Más de una semana y están a punto de entrar. Espera, voy a ver si me puedo ¿una semana acercar. En la cola? Chicas. Llevo una semana. ¿Contentas, chicas? ¿Contentas? Sí, mucho. Uy. Sí, mucho, por fin me ha encontrado, no me extraña, claro, pero... Hasta luego, Luca. Yo quiero presentar a una persona que no es un súper musicazo, pero tiene una sonrisa que te mira y te dice te quiero. ¡Alejandro Parreño, un aplauso fuerte! Podemos repetir. Yo quiero presentar a una persona que no es un súper musicazo. Se ha pasado tres pueblos. ¿Eh? Juan Camus para mí era el fenómeno del fenómeno, Ote. Porque de repente era como que no coincidía con ningún perfil de los que estabais allí. Yo creo que Operación Triunfo hizo un buen casting para que le gustara a todo oye, el mundo. Oye, pues yo creo que eres tú, yo no lo creo. ¿El qué? Yo creo que alguien se tomó un par de copas. ¡Hostia! La iglesia prohíbe esparcir o guardar las cenizas después de que alguien muera, evidentemente, porque si es alguien que no ha muerto, es un delito por otras cosas. De todas maneras, desnifarlas no dice nada. ¡Olé! ¿Dónde me diría usted que le gustaría que estuvieran sus cenizas? Al sitio donde más feliz yo puedo estar. ¿Una marisquería? A mí me gustaría que vieseis ahora mismo la cara que tiene aquí la gente esperando las copas, que yo creo que ni el viernes lo esperamos con tantas ganas, ¿no? ¿Qué se ha pedido usted, por ejemplo, caballero? Yo, García. ¿Cómo? ¿Qué se ha pedido usted, por ejemplo, caballero? Yo, García. ¿Perdona? ¿Qué he pedido? Un Brugal. Aquí no bofetas, pero si lo hacemos tiene que ser como sí, en Águila Roja. Claro.
Como me peguen, me voy a dejar el cutis así. Es muy difícil. No querías taza, pues toma tres teteras. Cuando sale Lorena es como escuchar un disco. Sí, señor. Y además, a mí el mono me encanta. ¿Ah, sí? Sí, porque yo siempre voy con mono. Tiene mono encima. Pues, por ejemplo, aquí llevo Lolita siempre conmigo. Ay, mare de Déu, mare de Déu. I després de la publi, Marcos Franz a l'APM. A mi m'encanta sortir a la tele. Tinc aquesta cosa egocentrilla, saps? Els actors som uns divos. Som unes putes divas totes. Totes. Eso dicen, que ha habido insultos. Rejón, ¿qué ha pasado ahí dentro? Ah, pues que... Una imagen de amor. Una imagen de amor en directo. ¡Teatro! Yo votaría a Hillary Clinton, lo he decidido ya. Y es porque yo quiero ver a Bill Clinton ejerciendo de primera. ¡Ay, de primera dama! Hi ha molta maldad en este món. Sí, el despacho les resultará familiar. No, el despacho... Mariano, está hoy muy fuerte. Está fuerte... Se ha explicado bien, puta madre. Epa, cuidado, tranquilo. ¿Ha podido hablar con Pedro Sánchez usted? ¿Le ha dicho que va a votar el sábado? Porque él dice que el sábado será otro día, lo deja abierto. Es una exclusiva usted. Hemos coincidido en el baño. ¿Qué dices? Estábamos en el baño juntos los dos. ¿Y si qué puede pasar con Pedro Sánchez? ¿En el baño? En China quieren ver fútbol y no provocaciones. Quieren ver fútbol y no teatro del malo. Pero bueno, ¿esto qué es? Lo que no quieren ver es a Neymar insultando a la gente a 5 metros de su cara. ¿Dónde están los valores? Tiene dos huevos así de grande. Tira un penalti, clar, va tirar un Messi, va fer gol. Vam tenir la conseqüència que es van tirar una polla. Oh, oh, oh! Què dius ara? Que es van tirar una polla i era de plàstic. Oh, quina cosa més maca, maca. ¿Está mejor Morata que Benzema ahora mismo? Están muy buenos los dos. Es Keylor Navas, Alfonso. Más protagonistas en la zona... Perdón, repetimos. ¿Qué hace tú? Más protagonistas en la zona... Perdón, repetimos. El candidato del PP ha ofrecido diálogo y su disposición a negociar para afrontar, Macarena Bartolomé, los grandes retos, vamos a empezar contigo, a los que ha dicho se enfrenta el país. Escolta, no em sembla seriós, ¿qué vols que te digui? Señora presidenta, señoras y señores diputados, mi propósito de hoy, señorías, es que podamos fumar hierba en este Parlamento. Termino ya, señora presidenta. Tengan la total y absoluta certeza de que España es la caña y de que esta sesión de investidura me la pone dura. Nada más, señora presidenta, señorías, muchas gracias. Ahí está. Bien. La festa ha estat un èxit. Tots junts hem salvat el Sisco. Gràcies, súpers i famílies, per haver vingut. Sense vosaltres no ho hauríem aconseguit. I enhorabona als guanyadors dels premis de les superactivitats més innovadores, més dinàmiques i amb més valors. Un any més ho hem fet possible. Ens veiem a la pròxima festa. Bueno, muchas gracias. Quins botiflers. Catalans celebrant Halloween i no la castanyada. Jo potser tinc una solució. Ai. Els americans fan pel·lis sobre Halloween, així que he fet un guió per la castanyada, The Movie. I de què va el pastís?
Va d'unes castanyes amb cuc i uns panellets assassins que es conspeixen als vilatans d'un poble. Que... Deixa'm-ho veure. El dia dels morts, una castanyera zombi, bla, bla, bla... Realment és representativa de la festa, perquè és una gran castanya. No, sí. És la manera de rellençar la festa i... Et proposo un retoc per millorar-ho. Un bon empatx de panellets, ressaca de ratafia, moniatos a mansalva i una cançó sobre castanyes. Marrabeu de recastanyes a la voreta del foc. Ja n'hi peta un als morros. Ja tenim marrameu mort. El defensor de l'espectador. Se conocieron hace más de 40 años. Llevan 20 sin verse. Ella tiene aún en la memoria esa última vez que lo vio, lo tiene grabado a fuego. Por eso está hoy aquí, porque quiere reescribir el pasado, volver a recuperar una situación. Bueno, que prec una pastilla abans de vindre, ¿eh? Tranquila. Ay, Juan. Buenas noches. ¿Qué tal? Espero que no te haya molestado que te traiga, ¿verdad? De momento et va malament. ¿Qué piensas al verle? Muy nerviosa, porque lo quise mucho. Estic una mica cagat. ¿Cómo te ha ido la vida, Florencio? ¿Te has casado? Sí. ¿Tienes hijos? Dos. ¡Ay! De hecho, una hija Elena, también. He de decirte que su pareja actual está entre el público. Florencio, ¿te parece que presentemos a Juani a tu exmujer? ¿Dónde está Juani, por favor? Juani no es partidaria. No, tranquila. Juan, si no quiere, Juanjo, si no quiere, usted no quiere bajar aquí. Está incómoda con la situación. ¡No, yo no! ¿Le ha sentado mal? Baja. ¿Quieres saludarla? No. Bueno. Sí, en ningún momento pretendía molestarte, ni a Juani tampoco, vamos, por favor. Porque es que no es puta aguanta, hombre. Podéis, si queréis, seguir hablando. Os voy a pedir que, por favor, toméis la salida por allí. Muchas gracias a los dos. Hacia allá, por favor. No me vaya, no me sepa que rea. El defensor de l'espectador. Soc en Marcos Franz i la televisió és cultura. Jo penso que la televisió és cultura. A mi m'encanta arribar super taja de festa a les 5 del matí i fotre'm un documental del Bosco, per exemple. Oh, claro. A mi m'encanta sortir a la tele. Tinc aquesta cosa egocentrilla, saps? Els actors som uns divos. Som unes putes divas totes. Totes. ¿Por qué eres tan guapo? Podríem parlar de tema fans i tal, que estaven una mica pirades. De fet, m'estaven perseguint abans i ha sigut com una mica incòmode. Del pal. Quan em persegueixen, doncs agafo el mòbil i faig veure que parlo. Ja, ara sabran el meu secret, merda. El CD Start està composat de cançons que vaig fer des dels 17 anys fins ara, i tinc 23, o sigui, 5 anys, si ho calculo ràpid. Està malament? L'he cagat, no? És que he dit, calculo ràpid. Calculadora, mi vieja amiga. 17? No. 23? Menys 17, ara. Merda, 6. Ah, matemàtiques. Per això em van suspendre. You must be so happy right now. Yes, el que passa que... The game was difficult, eh? The result is one thing, is... Bueno, is... To see now 2-1 on the goal of the city, we suffer a little. Què? No he entès res de res. Uau, vull dir, uau. Surt de farra, coneix penya, jo què sé. Vull dir, hi ha moltes maneres d'aprendre anglès, saps? Fer el ridícul és una cosa que s'ha normalitzat tant. I què més dona, no? Al cap i a la fi estem tots condemnats a aquesta càmera i a aquesta vida. El disco de Marcos Franz és una mierda. 7 retuits, 22 likes. Bueno, ho he intentat, vale? He intentat fer un CD i
Suposo que és el fi de la meva carrera. Ja em puc retirar. Ja està, un CD. Yo pienso que puedes ser rico, puedes ser guapo, puedes ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. Bueno, ya sabeu que tinc un CD que es diu Start. Podeu comprar-lo a FNAC, El Corte Inglés, o escoltar-lo per iTunes, Spotify, tot el rotllo. Tal com ha dit la Gemma, doncs és una puta merda, així que potser us recomano que no ho féssiu, com vulgueu. ¿Cómo puede funcionar lo nuestro? ¿Piensas quedarte ahí mirándome embobado? Nada de normas. Y no más secretos. ¿Crees que eres la primera mujer que ha intentado salvarlo? Pon el aire, ¿no? Lilla, al centre de l'APM. La traca! I comencem la traca amb un autèntic heroi. L'apocalipsi zombi me la porta fluixa. Ataque zombi, ara mismo, aquí. Ataque zombi. No, lo veo absurdo. Digo en un supuesto. Digo, ¿qué haría usted? Ataque zombi, aquí. Pues que no creo en ello. No, pero en un supuesto que hubiese zombies. ¿Qué hubiese ataque zombi? Ataque zombi aquí ahora. Pues no sé, pues me daría mucha risa. Pero ataque zombi aquí ahora. Es que, como no creo en ello, no puede haber un ataque zombie aquí y ahora. Me la suda. Ataque zombie aquí ahora. Ataque zombie. ¿Qué quiere usted que conteste? Lo que usted haría. Yo es que yo no haría nada. Paso de mierda. Vete ya. No, pero ataque zombie. Ataque zombie aquí. Pasa, ¿no? ¿Ataque ahora. Zombie aquí ahora? Pues nada. No, ya, pero no me lo planteo siquiera. Vale, ataque zombie. Aparecen zombies. Ataque zombie aquí ahora. Aparecen zombies. Pues pensaría que es, pues no sé, una fiesta como el orgullo gay, una cosa de estas. En segon lloc, us presentem un evident amb molta mà esquerra. ¿Qué día naciste? El 21. Ah, tienes parte de Leo por eso, ¿eh? ¿Se oye tan mal? No oigo nada. ¿Me oyes mal? Voy a reñir a los técnicos. Técnicos, ¿nos oye mal la señora? Los becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Subirle el tono a la señora para que ella nos pueda oír, ¿vale? ¿Lo tenéis? Sí. ¿Me oyes bien, Carmen? Bueno, regulantito. Bueno, pues aguántate porque es lo que hay. I a tomar pel culo. I acabem amb una recomanació. No barregeu alcohol amb el santoral. ¿Tú eres Manolo o eres Miguel? Mi verdadero nombre es Miguel. Ahora. Ahora. ¿Desde cuándo es Miguel? Desde hace 7 años para acá. ¿Antes te habías llamado? Manolo. ¿Y tu padre? Manuel. ¿Y tu hermano mayor? Manuel. ¿Cómo va a ser eso posible? No había más nombres en el santoral. Como yo era el más pequeño, pues se ve que se juntaron todos los familiares para celebrarlo y comprarían una arroba de vino o lo que fuera y se pusieron un poco caliente, pillaron una taja como un piano y cuando fueron a sentarme dijeron, ¿qué nombre, Manolo? Por ejemplo, escucho ahora que algún vecino se queja. No. Ah, pues se queja, pues. Perdona, que se ponga su sí, te molesta, tira de esta. La inteligencia española ha hablado. ¿Sabes alguna vez un filete así, en un plato combinado? Un poquito más grande, sí. Dí la verdad. Un poquito más grande. ¿Eh? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Que me vete las cosas a calmar! ¡Ah! ¡Sabes qué pasa aquí con las cosas! ¡Hostia! ¡Echale un par de huevos! ¿Y qué quieres? Si no aquí tiene, no nos podemos meter ya. ¡Venga, caña ya! ¡Ahí se la mierda todo ya! Cada hora, fes 10 respiraciones fondas. ¿Cuál es el significado de letrina? Es una vitrina con letras. Tú eres celoso, caballero. Yo no.
Porque estoy soltero, no tengo que hacer ninguna. ¿Y usted, caballero, celoso? Yo no, me casé con una mujer muy fea. ¿Dónde encontramos las trompas de Eustaquio? Las trompas de Eustaquio. En Madrid. ¿Castilla y León? En Castilla y León. ¡Bravo! En... ¡Ay, Dios! ¿Eso está en el aparato del producto femenino? ¿Y las de Falopio que las tienes en la oreja? Sí, a esas dos. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. ¿Cuál es el significado de letrina? Es una vitrina con letras.